Hola, 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 buenas noches. ¿Qué Buenas tal? Buenas noches. noches. Hola, bien. Antes que nada, a ustedes, buenas noches. ¿Cómo está por allá por el clima, por Perú? Clima está cálido. Poco variado, Poco variado. Pues bueno, pero. buenas noches. Pues muchas gracias por regalarme su tiempo, Hola. ambos. Yo sé que son personas ocupadas y pues desde hace rato ya andaba molestando ya a Lalo, pero o sea, estaba haciendo de rogar, dijéramos aquí en México. No, no muy quería. Pero bueno, al final ya afortunadamente se dieron las cosas, ¿no? Y pues agradecer a ambos, a ustedes dos, a su bonita familia en este ambiente del American Bully, agradecerles por su Sí, tiempo. hermano, tuve el tiempo, tuve el gusto de conocerte en Colombia. Sí, claro que sí. Y muchas gracias a ustedes y a las personas, igual a las personas que siempre están pendientes a nuestras transmisiones, agradecerles de todo corazón que todo esto que se hace con mucho cariño y pues la idea es reconocer, ¿no? El trabajo de las personas, el trabajo de los amantes y apasionados de este mundo del American Bully que están pendientes y que gracias a todas esas personas que están en este ambiente vive. Somos el parte del corazón y la sangre, ¿no? Que hace mover a este ambiente del American Bully. Pues sean bienvenidos, ambos, a Jessica y a Eduardo Lalo. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? ¿O hay un retraso? Siento que hay un retraso ahí en la transmisión, como que llega un poquito tarde. Ha de ser por la señal de internet. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, Lalo, Jessica? Creo que no me escuchan. A ver, si no me se fueron a estar fallando la red, la señal, de seguro. Ese es un detallito, ¿no? Que pues sí, por lo regular es en algunos lugares no hay buena. No hay buena señal, pero pues vamos a aquí. Creo que se salieron tantitos. Bueno, a ver, ¿quién se? Cristian Jordan Mariños, Óscar Arredondo, Henry Hedberg Morillas, Jason Satán Paz. Ok, gracias, gracias, gracias. Un fuerte abrazo a los que están ahorita pendientes. Y muchas gracias a los que estén pendientes, ¿no? Por ahí voy a hacer una dinámica más adelante voy a hacer una al final voy a hacer una dinámica para que se ganen tres diseños de lo que estamos trabajando ahorita. No sé si han visto los diseños que estamos trabajando. Tenemos ahí unos, bueno, mi hija es ella estudia artes y hace diseños digitales y muchas cosas muy, muy interesantes. Y nos está apoyando ahorita para unos diseños, pero al final vamos a regalar unos diseños, pero hasta el final, para los que se queden, sí, vamos a estar ahí. Voy a hacer unas dinámicas de unas preguntas y para los que ganen, los tres que ganen, vamos a regalar tres diseños, ¿no? Personalizados. Así que estén pendientes. Muchos saludos. Por ahí está Julio Cabrera, David Paredes Flores. Saludos, David. Muchas felicidades. Fernando Yaret y Kevin Beramendi. Saludos desde España. Saludos. Voy a preguntarle a Eduardo qué pasó. Porque no regresa. Piura, saludos a Leslie. Leslie Albu de Piura. Y saludos desde Chimbote, Perú. No, por ahí regresaron, ya por ahí regresó. A ver. Ya, ya estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué Sí, pasó? hermano, la tecnología conmigo no va. Ok. Lo que pasa es que si les marcan, abusados, si les marcan, no pueden contestar, porque si te marcan, se va a cortar la llamada.
Sí, tranquilo. Por porque eso también es como una llamada telefónica, pero bueno, les decía yo que muchas gracias por su tiempo, ¿no? Y y a ver, bueno, ya entremos en tema, platíquenos, ¿cómo empieza todo este rollo del American Bully con ustedes, en su familia? A ver, siento que me tienen problemas en su conexión. ¿Sí me escuchan? Empezó con, como se dice, con un perrito que compramos a un amigo de acá, de Perú. Que le hicimos campaña con... se llamaba Kim Black. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente bien. Sí, escucho bien. Ya, empezamos con perros así, como decir, primero estafados. Y de ahí, poco a poco, entramos a conocer más el American Bully. Compramos un perro a un amigo de acá, de Perú, de Trujillo. Andrés Tapia, un perrito negro llamado Kim Black. Empezamos a hacer campaña, nos comenzó a gustar. Empezamos con un amigo de Handler, que justo le saludaste, está en España, Kevin Beremendi. Y de ahí nos fue gustando un poco más y más y más y... Nuestro primer MKC que fuimos fue acá en Huanchaco, en Trujillo, en el 2018, si no me equivoco. Fuimos justamente con Kim Black y nos fue bien. Y ahí fue donde nos gustó esto del show. Dijimos, la emoción que uno siente al ganar es única. No hay comparación con nada. La garabía, estar ahí, imagínate que tu perro le den una premiación, sí. Ya desde que así te dé un tercero y comienzas en esto y ya tú eres ganador, pues, ¿no? No, es una locura esto. Sí, ok, ahí empiezan, sí. Pero no. Ajá. Antes de Kim Black, que era el primer American Bully que tuvimos, empezamos también lo que lo llaman acá en Perú fusiones. Un mestizo, Bully con Pitbull. Cruzado, así. Acá hay primera generación, segunda, tercera, no sé si es hay igual en México. Ajá, sí. Que en quinta ya se vuelve Bully. Así empezamos, en el 2015. Y bueno, pues... Y de ahí poco a poco y fuimos agarrando fuerza acá en Trujillo con los amigos de... Hicimos un grupo, el team Trujillo. Ok. Éramos 8 integrantes, comenzamos a salir, a juntarnos, hicimos eventos con el team Trujillo. Como te digo, éramos 8 y de ahí quedamos solamente 4 con el amigo Itán Cueva y... Su hermano. Es Sambo, de Chotabull. Quedamos Talma y Chotas. Entonces, el año pasado comenzamos a viajar. Cuando te conocí fue en Colombia. Sí, en la ciudad de Colombia. Cuando llevé el cachorro, el champán, que bueno, hace unos días escuché hablar a Manuel Sánchez, que le había gustado mucho el cachorro. Y nos fue muy bien los nacionales, imagínate. ¿Y qué pasó con él? ¿Y qué pasó con ese cachorro? Bueno, los filipinos, tú sabes que andan buscando, poniendo ofertas. Ok. Se fue para Filipinas. Claro que después del evento de las nacionales de Colombia, fuimos a Chile. Y también el perro sorprendió. El perro iba a ser champion a los 9 meses, pero mi querida esposa, yo me fui a Chile con el handler, con David Paredes. Y resulta llegando con un perro que de un amigo que yo también le he comprado. Mick Junior se llama, el que recién se hizo gran champion también. Ok, sí, está muy bonito. Y el último show con Lugo, no le da a mi perro, le da al perro porque también es muy bueno, ¿no? Me quiso matar, porque dice, ¿para qué tú has traído ese perro? Porque yo junto con Ethan llevamos el perro desde acá de Trujillo. Y si yo me llevaba el perro, mi perro se hacía campeón. Sí, pero son cosas, mira, y con los consejos que íbamos poco a poco con Ita, que creo que está en Colombia ahorita, siempre nos decía, hay que esperar al perro porque, o sea, una vez que se hace champion, no vas a participar en champion un perro porque todavía no está bien formado, ¿no?
Tiene que agarrar un poco de fuerza como para que sea un adulto y ya poder salir a competir. Y lo mismo nos pasó porque de ahí el hermano de Catire, de Champán, es Trujillo. Todos me decían, ¿por qué has comprado dos perros de la misma camada? De la misma camada, ¿por qué de la misma edad van a chocar cuando compitan? Entonces dije, déjeme mi locura. Claro. Y en sí lo compramos porque a Lalo le gustaba Catire y a mí me gustaba Trujillo. Y no nos decidimos cuál comprar, porque íbamos por uno. Y ya, porque compras uno, yo compro otro. Y así empezamos. Y los dos... Y Trujillo se llevamos a Ecuador. También hicimos campaña en Ecuador y ahí donde conocí a Malacara, pues. Perrazo y Trujillo. Ahí disputando hasta el último. Siempre hemos estado disputando el mejor de ganadores, ¿no? Hasta el último, los cachorros. Siempre ahí, hasta el último. Ya no teníamos ahí esa encrucijada que teníamos que ganar, Claro, porque imagínate enfrentarse con Ar, que es considerado el tercer mejor perro del mundo. Y ahí vamos. Y siempre chocábamos con Ar, el mejor de ganadores. Y claro, nos ganaba Ar porque nuestro perro todavía no tenía ni un año. 9 meses, 11 meses, imagínate. Y Ar es, pues, un perrazo, ¿no? Claro, muy reconocido también ahí. Y eso lo voy a para Perú también, ¿no? Pero... En esta competencia pasada, gracias a Dios, es que también no es un trabajo de ahora, ¿no? Siempre cuando los perros vemos un show 2 meses, 3 meses antes, yo todos los días estoy en contacto con ellos, sacándolos desde pequeños, sacando la actitud y todas esas cosas, ¿no? Porque un perro no se hace de la noche. Sí, claro. Mañana, tienes que sacarle todo. Así es, ¿no? Tú puedes comprar un perro muy bueno, pero si no lo trabajas, el perro no va a llegar a donde tú quieres que ese perro llegue. Así es. Y eso es lo que yo siempre es constante. Digo a mis hijos. Y acá está entre mis hijos. Ella es la que, bueno, la jefa, porque no hace nada, porque quien baja los perros, quien entrena los perros somos nosotros, mis hijos, yo. Y, pero ahí compartimos la locura, pues, como se dice, del American Bully. Yo estoy ahí claro. Celebrando. Ok. Y bueno, ¿y qué ahorita? Pues poco a poco se van logrando, ¿no? Las metas, los objetivos planteados. Sí. ¿Qué viene en un futuro? Estamos con planes de viajar a Colombia este fin de semana, pero no. Sí, claro. Conversamos con David y David Paredes es el canal de nosotros, ¿no? Y sí. Dijo que no podía viajar, que tenía unos pendientes. Entonces respetamos eso, ¿no? Porque imagínate un ar sin Paul, un Notch sin Caicedo, entonces se complementa el handler y el perro, ¿no? Sí. O sea que iban a ir en este evento que pasó. Sí. Sí, todo el mundo. Para, ¿cómo se llama? Vayan. Pero, sí, yo también pensaba, yo pensaba que sí iban a ir, hubiera estado interesante, pero bueno, no existe lo hubiera y pues así es esto, ¿no? ¿Qué otros eventos se aproximan ahorita? Sí. ¿Para ustedes? Sí, así es. El de Guatemala. Creo que es el último de este año porque no han lanzado otro. Y David tiene kennel toda esta semana, desde el miércoles. No, David está viajando a Ecuador a un evento de KCP. FCI. Ok. FCI, ¿no? Sí. Sí. No, David no para, no para. Ajá, de aquí ya hasta el otro año, ¿no? Como se dice, a ver qué eventos se vienen próximos y a preparar los perros como todos los días. ¿Y cómo ves las competiciones? ¿Qué mejorarían ustedes? Ustedes han organizado eventos de ABKC, me comentaban, y lo sé. Sí. ¿Qué recomendaciones para organizadores de nuevos shows que vienen? Mira, nosotros hemos organizado 4 o 5 eventos, no me acuerdo muy bien ahorita, y necesitamos más apoyo porque... No es muy rentable. No es muy rentable, siempre, bueno, siempre se pierde mayormente. ¿Por qué? Porque la gente no te apoya. Una, porque acá en Perú no todos los perros tienen registro de ABKC. Hay muchos registros nacionales que te cuestan mucho más barato y un ABKC para ellos, $50, $55, es muy caro. Entonces, participar, pero no pueden. O sea, hay perros muy buenos que no cuentan con la ABKC y no pueden participar. Ok. Ese es el tema. Por eso te digo, cuando van a una competencia y solamente
hay 10 perros con ABKC, entonces no es rentable para el organizador. Porque tú sabes que es traerlos desde afuera, los jueces, su hotel, su comida, aparte que ellos cobran, porque tú sabes que todos los jueces de ABKC cobran, ¿no? Que es parte de su trabajo, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, pues aparte de los viáticos. Bueno, desde el año pasado, este año, claro, sus viáticos, todo. Sí, todo. Desde este año decidimos, no, por el momento no hacer eventos, porque también nos excluye, porque hacíamos eventos y no podíamos participar, ¿entiendes? Porque se prestan muchas cosas. Sí, claro. Entonces, mejor es no hacerlo, esperar que alguien lo haga, pero... Y gracias a Dios, este año, los amigos de Chotas y... Doctor Zabaleta, han hecho evento acá en Perú. Uno en nuestra tierra, en Trujillo, y otro en la capital. En la capital, en Lima. Y para nosotros, bueno, no, o sea, es algo muy bonito porque es menos, viajar la inversión es menos y podemos llevar 2, 3, 4. Llevamos más perros también, bueno. Claro. Oye, y es un relajo eso de viajar a los otros países y llevar perros, eso, híjoles. No sé si a ustedes se les haga muy fácil. No, o se les complica también. Ya, en el tema de para ingresar a la aerolínea, sí, te ponen muchos peros. Sí. Y, pero ya, yo creo que ya la agarramos ya. Pero sí, no, canino, pero es muy cansado. Y uno llega, uno todos me dicen, oye, hermano, ¿sabes qué? ¿Dónde vas? A Colombia. Oye, me traes esto. Entonces, nosotros no salimos, nosotros entramos en el perro, míralo ahí. Y no se puede, porque la atención es el perro. Claro. Darle todo lo que pueda, comodidad, y ahí con el handler, ¿no? Ahí de la mano. Sí, fíjate que también considero que esa es una de las situaciones, que esto también, no sé, yo siento que debe de buscarse la forma de la parte legal, del apoyo. Yo lo comentaba la vez pasada que los perros de competición deberían de tener como una certificación o como una credencial, claro, internacional, donde los perros que van a competir como profesionales, pues, que son, ¿no? Como un atleta, vaya. Claro, ¿no? Entonces, a mí se me hace tan ilógico, ¿sí? Que muchas veces tienes que tramitar un perro porque va como apoyo emocional tuyo, cuando el perro es un atleta, pues el perro va a representar un país, ¿no? Gracias. Se me hace, la verdad, te voy a decir algo tan tonto eso, ¿no? De que tú tengas que simular algo que no es cuando el perro va a competir, pues, ¿no? Y las autoridades deberían de apoyar, pues, porque muchos ven un perro, pero nosotros no vemos un perro, vemos un, no sé, un competidor, un atleta, un representante de un país, ¿no? Ojalá que más adelante los registros más fuertes hicieran esos acuerdos, ¿no? Porque igual los manejadores, ¿no? O sea, los manejadores también es su trabajo y ellos deben de llevar un documento donde ellos, que pueda ser internacional su... Claro, la credencial, ya que ellos son administradores y salen profesionales y salen a competir a representar un país, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo siento que ahí como que hace falta más apoyo, y también ahí los registros deberían de aplicarse en la parte legales, ¿no? Pero bueno, qué padre, qué bueno. Entonces, bueno, pero vamos, hablemos de los perros. Trujillo, ¿cómo es? Platícame de su comportamiento, de la diferencia entre tus dos perros ahorita, de los que ganaron. Trujillo es un perro que desde pequeño se le vio las facultades, ¿no? Muy introvertido, muy extrovertido total. Y ahí monté unos videos cuando él va a la playa, cuando David lo lleva a la playa, él jala su llanta y todo, me dice, no hagas eso, el perro le encanta entrar en la playa, es muy funcional, perdón. Es un atleta, por decirlo, ¿no? Sí, claro. Es un atleta. A mí no le gusta, por ejemplo, la playa. ¿A poco? Sí. A mí más me gusta la pelota, uy, se desespera. Nos ha roto, decirte, más de 50 pelotas este año. Entonces, no más. Tener la pelota de lejos, pero te hablamos de Trujillo, ¿no? Trujillo, comenzamos la campaña en Ecuador,
Después hicieron la Copa Inca acá en Lima. Y él se hizo campeón, pues. O sea, Trujillo se hizo campeón en dos eventos. En dos eventos. En el Ecuador y acá en Lima. Y en Lima. A los 11 meses. A los 11 meses, sí. No manches. Pues ahí viene, vienen varios jóvenes, vienen jóvenes, muchos perros jóvenes, vienen fuerte, fuerte. Sí. ¿No? Sí, ¿y ellos son hermanos de camada ellos? Katir, no. El que vendría a Filipinas. Ah, ok. A Katir le faltaba 20 puntos para hacerse campeón y lo vendimos. Sí. Oye, ¿y qué no les dio su corazón para venderlo? Yo no quería. Yo no quería. No se hizo nada público porque, bueno, tú sabes cómo son allá. Sí, no, mejor. Te pago y no, nadie sabe nada, listo. Y el año pasado me fue muy bien porque también una hembra de mi producción también se llevaron a Filipinas. Se están armando bien los filipinos, la verdad. Sí. A mí me parece, como lo justo lo hablo con Lalo siempre, que les falta más manejo. Sí, mucho, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Mucho manejo. Yo considero que aquí en Perú, Paul, David... tienen mucha experiencia. Mi amigo Kevin, que debe estar mirando también, para que no se resienta. Jesús Medina. Si no, mañana me cuelga. Vamos a mandar unos 4 manejadores de aquí de Latinoamérica, allá a Filipinas. Se sí. Lo vamos a mandar. No, es que el año pasado yo se lo dije a Kevin, le digo, mira, están queriendo una persona que esté un mes allá, que les enseñe, entonces... No sé, creo que Kevin justo recién se había casado con su esposa y no quería separarse. Pero ese no, hay que mandar a un soltero para que se case con una de Filipinas y se quede por allá. Ni le digan hoy, no lo dejan dormir. Y Filipinas sigue tentando, siguen ofreciendo, siguen por ahí, imagínate. Lo quieren llevar a Trujillo. ¿Y qué piensas? ¿Se va o no? Mira... yo sé que un perro llega al límite y luego comienza a bajar. Pero sería bueno porque... O sea, a mí no me gustaría. En lo que yo lo veo... tengo que desprenderme. En mi punto de vista sería bueno que si el perro es acá, mostrarlo en otro lado, ¿no? Claro. Mostrarlo. Es parte, ¿no? Es parte también de tu marketeo, más que todo, ¿no? Sí, claro. En el cachorro no se pudo hacer nada porque me dijeron no hables nada, todo lo de secreto, listo. Y se murió el cachorro. ¿Cómo? No manches. Lo sacaron, lo sacó su entrenador. Después de 6 meses me llamaron, me hablaron. Y le dio un golpe de calor, pero es el perro. Salió en el calor. Es que hace mucho calor, en Filipinas hace mucho calor, es costa. Sí. ¿No? Eso sí duele. Claro, imagínate. Duele, pero bueno, son cosas. Ellos tienen que aprender, pues, porque no... Yo siempre lo he dicho, mucha gente cuando te ve los perros y te dicen, ah, qué bonito tu pitbull, dicen, ¿no? Porque, no manches, todo el mundo eso dice, ¿no? Por eso yo a veces publico ahí, lo pongo, es American Bull y no pitbull, les pongo, ¿no? Y me río ahí, ¿no? Ella es la que para peleando. No es... pitbull, es American Bully, pero déjame lo digo, la gente no sabe alguno. Sí, no saben, la gente no sabe. Ahora ya los dejo, ya sigo. Es que yo le digo, mira, yo digo que del 100% de la población en el mundo, y me estoy yendo mucho, creo que el menos del 1%, el 0.01% somos los que nos andamos en este mundo del bully, ¿no? Porque somos, la verdad, bien poquitos. Hay mucha gente, muchísima gente, pero yo me quedo impresionado de cuánta gente hay, pero así gente metida ya en los shows, es menos todavía, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, pero cuánta gente no quisiera que le mandaran a hablar para llevar ejemplos a Filipinas. Mucha gente quiere, desea pues que les hablen, que le digan, oye, te quiero comprar tu perro en Filipinas o en Europa o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Sí, yo hablo yo hablo mucho con personas de allá y ponemos a conversar y me dice, ¿por qué? Le digo, creo que fallan en el manejo más que todo, porque llegan armados los perros y se descuidan y lo desinflan todo el perro, bien armado. Mucho en ellos creo, y el perro lo sueltan y lo posan como llegó y listo. Yo vi hace poco una donde estaba compitiendo Bingo, que se fue de aquí de México y está compitiendo con ¿cómo se llama? Scarface. Scarface.
El de César Olmedo. El de Ecuador. Scarface y de César Olmedo. Y lo están, y no sé si lo, ya vieron ese video cuando lo están posando y lo está, lo levanta y lo agarra así y lo. Y lo vi más delgado al perro, hasta eso, lo vi más delgado. Y lo estira, y lo estira mucho. Sí. Dije, bueno, dije yo, pensé que solo yo había visto ese detalle, ¿no? Pero. Pero justo estos días estaba hablando de ese tema. ¿Y pero cómo? ¿Ellos qué? ¿Hablan filipino ellos? ¿O hablan inglés? No, traductor, él utiliza traductor. Con el traductor, imagínate. Pero no es igual, ¿cómo desespera? La verdad, ¿cómo desespera? A veces las palabras desvarían y no son las mismas. Sí, más nosotros que somos bien platicadores. Toda la madrugada lo pasa despierto hablando con filipinos. También con, hay un joven de Dubái también que está interesado en nuestros perros. Y también habla con él siempre. Mira, ahí sí dile a la de Dubái que te pague tu viaje y vas a Dubái. No, me dijo, mejor voy a verte. Sí, él dijo, aunque sea, Lalo, aunque sea solito que vayas. Sí. Toca. Ah, te queda viendo tu esposa, no se va solo. No viaja solo. No, pero Argentina sí te dije que vayas. A México las dos veces viajé solo. Ok. Llegué hasta frontera de Tijuana. Ajá. Ese sitio en el centro de Tijuana no se puede, no duerme la gente, no duerme día y noche. Sí. Llegué ahí. Y justo en el perro viajaba en bodega, ya, y el perro se sale, y miren, pues en Tijuana todos te hacen preguntas, ¿de dónde vas? ¿Qué te vas a quedar? Entonces yo con mi papel ahí, con mi flyer, decía, voy a un evento, y justo el perro lo abre en el Berkenel, el Huacal, como le llaman ustedes. Sale el perro, yo me iba a ir a donde está el equipaje, se sale el perro y justamente estaba con la pelota. Y como mismo administrador le voy, hago sonar la pelota y el perro se paró. Entonces, ¿qué señor usted qué es? Ah, administrador canino. Ah, ya. Claro. Y ya pues, Lo tuvieron retenido como 7 horas. No, ese fue cuando en DF. En la segunda vez que viajaron. No manches. Pero no te pidieron dinero. No. Pero de ahí me dijeron que el perrito... ¿A dónde vas? Le digo, voy a una competencia, una conferencia. Le digo, se me pasa la hora ya. Yo hacía los flyers en la computadora, flyers ficticios, bueno, para que él pueda pasar con eso. Claro. No, te digo, eso yo lo veo mal. Malísimo. Como dices tú, o sea, en una credencial donde tú llegas, voy a representar a mi país y puedo salir con mi perro, pero él ya no es como se dice, yo no soy esquizofrénico o epiléptico para andar con mi perro, ¿no? Yo solamente voy con mi perro porque tiene que participar. Claro, sí, porque nosotros aparecemos así. Se me hace tan tonto y hasta que le cambias el nombre de la raza. O sea, se me hace algo tan absurdo. Cuando viajamos con un perro cada uno, te digo, nosotros somos los dañaditos. ¿Sí? O sea, ahí luego dice... ¿Por qué lleva usted el perro? Porque estoy loco, le digo. Yo estoy loco, estoy enfermo. Estoy loco. Sí. Y hasta te tienes que comportar como loco, ¿no? A lo mejor para sí, que... Sí, no está pasando. Sí, ¿te acuerdas acá? Yo agarro el inhalador y estoy así, nervioso. Sí. Como él es asmático, con su inhalador siempre ando. Entonces, como que no nos dejan, nos ponen muchos perros para abordar el avión. Entonces, tenemos que utilizar por cualquier... Con Trujillo en estas nacionales sacamos un Best in Show también en... No, sí, vestido. No, vestido equivocado. Sacamos un punto de para Gran Champion, pues. Para Gran Champion. Nos dio okay. Certeza. Pero qué padre. Nos perdimos el vuelo. Sí. ¿Cómo? Porque no. Lo que pasa es que Lalo se confió con los documentos del perro. Como el ICA, como el SENASA acá. Ajá. Y lo dijimos, lo hacemos en el aeropuerto. En el aeropuerto estuvimos desde las 10 de la mañana. 8:30. No, 10 de la mañana. 10 de la mañana hasta las... Nuestro vuelo salía a 2 de la mañana y nos dejaron a la 1:30. Y ya habían cerrado. Y menos mal, el muchacho nos atendía muy bien de la aerolínea y nos dijo, presenten este reclamo y nos pasó 2 horas después el vuelo. Sí, si no viajamos. Y me dice, no viajamos. Entonces el perro Trujillo va y como nunca, porque ese perro no hace eso, le orina el pie derecho. Pues le, digo, le digo, ¿cuál ha sido? El izquierdo o derecho. El derecho. Le digo, vamos a ganar un punto ya. Entonces, y le fue bien. Y después también, después de las nacionales, David se fue
a la Argentina. No, fue acá con el evento, ah, no, el evento, claro, de Chotas. Primero ha sido el de Nacionales, que hicimos un punto. Después en el de Chotas hemos hecho otro punto. En el de Chotas hemos hecho dos puntos. Dos puntos, tres. En el de Trujillo. Y de ahí ha ido David a Argentina, pues. Y en ahora, Argentina hizo dos puntos más. Mira qué padre. Entonces, ¿le faltan cuántos puntos le faltan para Gran Champion a Trujillo? No, ya él es ya Gran Champion. Nuestros dos perros son Gran Champion ya. Ok, ¿cuánto pesa Trujillo? Trujillo ahorita está en 39 y medio. Ahora, ¿y el otro cómo es que se llama? Mick Junior, 41 y medio. Mick, 41 y medio, están bien pesados. ¿Y son qué? ¿Es un estándar? Empezando el estándar. Sí, o sea, es un... Okay. En sí, con si lo mides... 17 y medio. Pero no, okay, que, sí. No sí, 17 en estándar, ¿no? Sí, pulgadas, 17. Más grande todavía. Sí, pues sí. Y oye, ¿y el máximo sueño ir a Estados Unidos? Sí. Que es complicado, imagínate ir a participar allá, pero... Con la visa, ¿no? Pero si en casos... Ya este es nacional, no se puede hacer nada por la visa. Pero sí me encantaría viajar, sí, a las Euro. Es un rollo, híjole. ¿Cómo nos cuesta a nosotros los latinos, ¿no? Qué complicado es, de verdad. Por eso yo admiro mucho, bueno, a ustedes, y admiro mucho a muchas personas que andan compitiendo ahorita sus perros en Estados Unidos, hermanos latinos. Y yo digo, qué bárbaro, qué bárbaro, qué pasión, porque es, para empezar, es una gastadera de dinero impresionante, impresionante, ¿no? Sí, el dinero es... Si tienes dinero, vas a participar para allá. Si no tienes dinero, no te mueves. Ha habido muchas oportunidades. Nosotros hemos dicho, ya basta. Es mucho. Pero ahí vuelta a seguir. Pero nos gusta a los dos y es algo que no podemos. Decimos, no vamos. Y nos animamos a última hora. Por eso el handler de nosotros nos dice, no nos dice nada de él ya. Viajando de Colombia, sino para Perú, nos olvidamos los documentos en el avión. Me olvidé. Y ahora me fui corriendo, porque íbamos a perder el vuelo también. Y a la última hora, el avión llegaron a los objetos perdidos y me dijeron, agarra su papel, señor. Y no, también perdíamos el avión. No manches. Pero no. Siempre nos pasa algo, todo el avión nos pasa algo. Y cada vez que nos pasa algo, así, no va bien. Una cabra. No, qué bárbaro, qué bonito, y qué bonita pasión de ambos, de que son pareja y que ahí andan los dos, ¿no? Juntos, y eso es muy bonito, qué bonito, la verdad, los felicito y pues a seguirle, ¿no? Y ¿tienes próximamente proyectos de cruzas? Sí, hemos adquirido perrito de Hattie Bulls, de Ángel de Sayas, un nieto de Apolo. Ajá. Y también a un amigo Andrés de Ecuador, también me vendió una perra hija de Malacara. Ajá. Y por ahí hay proyectos, pues, ¿no? O sea, también tenemos a Parcero, que es de Juan Cortés. De Master Bullies. Por ahí hay perritos y perras, pues, queremos trabajar viajando, basándonos en el estándar, sacar el estándar que está muy bueno. El verdadero estándar y se viene, sí, claro. Tengo camadas que he hecho con Trujillo, con una perra que me han salido más. Tienen ya 45 días los cachorros y los veo muy buenos, muy buenos. Pero Trujillo también tiene un hijo muy bueno, Titi, que tiene 10 meses. Sí. Ah, mira. Es más grande que Trujillo. La cabeza es mucho mejor y tiene el mismo show que Trujillo. Lalo dice que un poco más, pero yo creo que Trujillo era igual. Pero ya ese es de mi hermana y ya es la campaña que le puede hacer ese, depende de ella, ¿no? Porque es un perro muy bueno. No, pues qué padre. No, pues la verdad que yo les deseo el mayor de los éxitos. Sigan trabajando, porque pues eso motiva, ¿no? La gente que es inteligente se motiva con el trabajo de las personas, así como ustedes, ¿no? Y así debe ser, ¿no? O sea, debe de motivarnos a seguir trabajando
y porque esta es una pasión, ¿no? O sea, esta es una locura, es una pasión. Como tú comentabas, ¿no? Cuando empezamos a ganar y, no, hombre, fue algo que se siente, es un choque de emociones y una segregación de endorfinas muy fuerte que se emociona uno y es fascinante, la verdad, ¿no? Entonces, yo los felicito a ambos, les deseo lo mejor, el mejor de los éxitos, que sigan con esta pasión, ¿no? Y hasta donde, dijera un amigo, hasta donde tope, ¿no? O sea, hasta donde llegue esto, hasta donde tenga que llegar. Hasta donde te deje el plata el banco. ¿No? Y te aseguro que, pues, van a venir más cachorros, van a venir más perros. O sea, esto no se acaba. Esto no se acaba. Este 2024 nosotros nos vamos a enfocar no solamente en nuestros dos Grand Champions, sino también en nuevos cachorros que estamos sacando y preparando. Okay. Porque no nos podemos, como le digo a él, a mis hijos, porque también mis hijos están ahorita apoyándonos. A partir de este año, porque hasta el año pasado no le gustaban los perros a ninguno de mis hijos. Este año ellos se han metido a ayudarnos bastante, bastante, viajan con nosotros acá en Perú. Y como le digo a ellos, nosotros no nos podemos quedar solamente con Trujillo y Mick, tenemos que sacar nuevos perros. Propuesta para eso. Claro. Tenemos sí. una hembra que le hemos sacado acá en el evento de Trujillo y en Lima, y le falta 20 puntos para hacerse champion. Ya está próximo de. Y es producción nuestra. 20 puntos. Sí. Los... Sacó 5 mayores, ya 5 mayores. Pero, mayor. Pero participaba solo en la primera, pues en la definición también igual sí, ganaba. Fue que como que salió solo en la primera ya. Cuando definido ya, pues por eso le falta 20 puntos nada más. Qué padre. No, pues qué padre, qué emoción. No, y veo pues que ambos, ¿no? Que ambos están bien, bien emocionados y bien apasionados en la competición, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre. Pues vamos a mandar saludos a todas las personas que se conectaron, porque sí se conectaron muchas personas, la verdad, muchas personas muy atentos a la transmisión, ¿no? Híjole, son muchas personas. Pues un fuerte saludo a todos. Bueno, a ver, voy a leer, no sé, ¿sí lo ven ustedes? ¿Ven ustedes los? No sé si quieran mandar saludos, porque me imagino que son muchos de sus contactos de ustedes, de amigos. Sí. Por ejemplo, ahí está Jason Satán. Jason Satán es el brujo. Es el brujo que siempre nos dice, vayan a tal sitio y van a ver con este perro. De verdad, él me dijo por mí, digo, vas a viajar. Lo que pasa es que el sábado era promoción de mi hijo, su graduación. Ok. Y era a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Con las mismas me salí. Con las mismas agarramos y viajamos después del baile. Me fui con el traje todo, manejando. Sí, y Jason, una semana antes me dice, señora Corina, vaya, Mick se va a hacer Grand Champion. Le digo, no, lo que pasa es que la promoción de Nicolás, no, vayan, va a ser Grand Champion. Y él no es la primera vez, él siempre que nos dice, nos va bien. Y lo que dice se cumple. Bueno, un saludo para Jason Satán, para mi hermanito que está en España, Kevin Merimendi, uno de los que empezó con nosotros. Él empezó con nosotros, nuestro primer fanner. Él es el primero que entrenó Trujillo cuando tenía mes y medio. Era. Fernando Calle, un amigo. De Piura. De Piurano. Está David Paredes. Brian Alfaro. Es un gran amigo de acá. Un amigo de acá, de Chimbote a 2 horas. Muy buen amigo. Alex Espinosa, saludos. También de Chimbote, Alex. Alfredo Pérez Chiroque, de Piura, mira, saludos. Nuestro amigo. Incomprendido Stone, de Virú, nuestro gran amigo, el Chato. John Villanueva, saludos, hermano, saludos. También de Chimbote. Austin David Solís, saludos. Él es de Ecuador, si no me equivoco. Sí, Scarface también. Dylan, veterinario de acá de Trujillo. Nuestro veterinario. Cualquier cosa, cualquier urgencia, ahí con el amigo Dylan, tiene su veterinaria acá en Trujillo. Y bueno, Cristian, mi cuñado, el amigo Ricky, mi hermana, siguen por ahí. Gracias por todo, estar atento a la transmisión, Gustavo. Bueno, me siento contento porque Damián Silveiro, hermano de Argentina, que quiere la frase, cuando se quedó, ¡che, su madre!
Óscar Arredondo, hermanito, saludos. De Lima. Y bueno, hay bastantes, ¿sabes? Tanto Alejandro Arredondo, saludos, hermano. Elvis Santa Cruz. Patiño, Patiño, te manda saludos mi amigo Cristian. Y bueno, hay bastante gente por ahí conectada, hermano. Cristiño, Cristiño, mi brother de acá de la ciudad de Trujillo. Con también. Él empezamos también en el Team Trujillo. En el Team Trujillo. Con Cristiño. Y con los eventos también con él, con ellos. Con él hemos organizado también eventos, sí. Pues muy padre, qué padre. La verdad que muchas personas, ¿verdad? Creo que ha sido la charla donde más personas han participado con comentarios. La verdad que eso habla bien de ustedes, de su trabajo, ¿no? Y los felicito. Y qué padre, ¿no? La verdad que padre. Que eso se siente bonito, ¿no? Que se acuerpe, que la gente, sí, hermano. Pues, ¿no? Por ahí también ahí dice Jameson Satán, dice que quiere cachorros, dice. Ahí apareces como Eduardo Calderón, ¿no? Sí, pero todo el mundo me conoce como Lalo, pues. Lalo. Pero ahí en el Face, digo, por si alguien te quiera contactar. Ah, sí, Eduardo Calderón, como tal, Eduardo Calderón Labriano. Ok, sí, por ahí, de todos modos, si puedes, al finalizar, si pueden, comentar los mensajes para mandar saludos, porque eso es como que es bonito, ¿no? Mandarle. Sí, me tomo la molestia de siempre con. Por ejemplo, hace dos días me habló un muchacho y me comenzó a conversar y por ahí. Entonces me dice, señor, pero usted, qué raro, me dice que. Porque he escrito a varias personas que tienen perros de acá importantes y no responden los mensajes. No, digo, yo en el tiempo libre me pongo a responder con todos, converso con todos. Y me dice, ¿por qué andas en el celular? ¿Con quién hablas? ¿No? Anda desconfiando, pero no, son amigos, así que en todo el Perú, pues, recorriendo cada ciudad, entonces me hablan. Entonces, hago amistades, porque en este mundo del bullying uno conoce bastante gente. Imagínate cuando estábamos en Medellín, fuimos a la parrilla, conocí a Diego, a Don Diego, al profe, imagínate, ustedes estaban todos ahí. Para mí fue un honor. A Rendón. Hicimos parrilla. Damián de Argentina nos preparó. Él se quedó en la misma finca con nosotros y nos preparó la parrilla. Invitamos a nuestros amigos mexicanos. Sí, por ahí estuve yo también. Sí, él estuvo ahí. Sí, ahí estuve. Mira. Por ahí, está la fotografía donde estamos todos. Sí. No, voy a buscar esa foto. Sí, don Diego, sí, tremendo. Sí. No. Pues qué padre, sí, qué padre. Un gusto, hermano, si sé que me hablaste hace tiempo, me dijiste, Lalo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y no me atreví, hermano, pero... Ya, sí, quería salir conmigo. para que vea que ese hombre tiene dueña. Ya, ¿ah? No todos saben. Ya marcó su territorio, hermano. Eso, qué bueno, no, está bien. Qué padre, la verdad, qué padre. Qué padre, es la segunda pareja que entrevisto. Ah, saludos, Manuel Sánchez, mira, está conectado también. Sí, es la segunda pareja, es la segunda pareja que entrevisto, y qué padre, la verdad que es muy bonito, porque tiene que ser así el trabajo en pareja, si no, no funciona. Porque hay personas, por eso, a las personas que me preguntan por cachorro, primero digo, cuando les consulten con su esposa, porque después... consultan, ya nadie habla. Es que es bien complicado cuando te preguntan por cachorro, porque luego te preguntan y luego te dicen, mándeme foto, mándeme video, mándeme pedigrí, y entonces, pero a veces todavía no les ha dado el precio, ¿no? Ya cuando les das el precio, ya no te contestan, te dejan en visto, ni siquiera te dicen muchas gracias. Como le digo, es un trabajo, esto es paso a paso. Y que nosotros tampoco no nos gusta vender los cachorros mes y medio, dos meses, nosotros 4 meses para nosotros. 4 o 5 meses. Sí, que nosotros tenemos que escoger. Claro. Cuál nos quedamos, tú sabes, nosotros no nos podemos quedar atrás y quedarnos sin perros porque nos gusta participar en eventos. Sí, claro, claro. Participamos con un gran champion, y si hay un cachorro de 6 a 9 que comienza, o de 3 a 6 que comienza a hacer su campaña, ya de 3 a 6. Trujillo y Catire comenzaron su campaña de 3 a 6, ni siquiera de 3 meses, 2 meses y medio comenzaron su campaña. Chiquitos.
Acá en eventos nacionales. Claro, en eventos nacionales, en la BKC de 6 a 9. Y también tengo acá al muy conocido acá en Perú, también al Chamo, un perro. Bueno, que también es Champion ABKC. Champion ABKC también. Sí, un perro. Sí, qué padre. Sí, exactamente, por lo que tú comentas, es que es muy diferente, muy, pero mira, y muchas personas no tienen esa mínima idea, o sea, la persona que se dedica a producir, ¿no? Perros para show es algo súper, súper diferente, pues. Para empezar, no te dedicas a vender perros, a cachorros, porque no te dedicas a eso. Lo que tú quieres es que produzcas mínimo, bueno, ya mínimo uno o dos perros de una camada, es fantástico, ¿no? Digo, hay a veces que te pueden nacer más, pero ponte uno o dos cachorros y esos tienes que llevarlos, verlos hasta 4, 5, 6 meses para diferenciar y para realmente identificar qué perro va a ser el que tú estás buscando, ¿no? No el que quieres vender, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Posteriormente, si después tomas la decisión de vender, lógicamente que vas a vender los perros que tú consideras que no son lo que tú buscas para show. Pero mucha gente no lo entiende eso, de veras es, no sé, yo no sé qué pasa. No lo entiende, la gente no entiende eso. Voy a responderle a Manuel Sánchez, ya me dice, ¿dónde está el catire? El cachorro champán, como lo llamó él, y me ayudó mucho de cuando escuché su entrevista, le preguntaron y uno se alegra, ¿no? Que un grande como el señor Manuel Sánchez haya catalogado el cachorro que le gustó en las nacionales. El cachorro se fue a Filipinas, Manuel, para Filipinas, lo que estábamos conversando hace rato. Sí, excelente, por ahí está la excelente, saludos a don Manuel, por ahí estamos pendientes también, estamos pendientes con él, ahí tenemos pendiente una charla ahí con don Manuel, un hombre que tiene mucha trayectoria, muchísima trayectoria. Sí, él también cuando hizo un evento acá. En el 2019, nosotros lo trajimos acá a Trujillo, el señor Manuel, ahí lo conocimos, bellísima persona. También sí, no. Vino con Dolores, fue, Dolores. Sí, tipo, sí, pues ahí por ahí lo voy a contactar don Manuel. También tengo por ahí una charla más adelantito con un juez de ABKC. Fíjate que no se me ha hecho. Le he hablado a varios jueces de ABKC, pero no me pelan todavía. No, todavía. Tu página tuya está haciendo muy el trabajo que estás haciendo, entrevistando mucha gente, más que todo llegando mucha más gente para que la comunidad del bully gay, por decir, aprenda más, conozca más a la gente, imagínate pues. Fíjate que lo que acabas de decir es lo que yo siempre quise y lo que uno de los objetivos. Mucha gente vende perros, mucha gente vende cachorros en Facebook, muchísima gente. No, es tú sabes. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no tenemos un espacio donde tú puedas, si realmente quieres un cachorro para empezar, que esté apegado al estándar, para que sea de alguien reconocido? Claro que no te va a costar muy barato, lógicamente, ¿no? Pero mínimo de contactar a un criador serio, pues, alguien serio, alguien que te va a mandar un perro sano, ¿sí? Uh-huh. Que te va a mandar un perro que no esté lastimado, que no tenga heridas, ¿no? Un perro que sea el perro realmente que te mostró, que ese te llegue, ¿no? Y sea, todo eso. Que lo que sería de un criador también vender un perro con su bioquímica, por decir, ¿no? Pero piden mucha rebaja ni para la bioquímica queda. Sí. Acá en Perú venden muy barato los perros. Y bueno, y ni siquiera ellos que sean chiquitos, ñatos, ni siquiera, o sea. No, muy apegado al estándar. Es sí. Perros que gusten a la gente. ¿No? Más lo hacen por gusto. Por moda. Que, sí. Que busquen perros que sean correctos, ¿no? Sí, o sea, el te digo que el 99% de las personas buscan un perro que parezca bully, ponte, sí. Y ya, es una mascota, pues, y el 1% de todo eso es los locos, que así le digo yo, los locos que andamos en este rollo, porque yo digo que no hay otra palabra más que decir que estamos locos, la verdad, ¿no? O sea, porque mucha gente te dice, oye, ¿cuánto estás ganando? No, al contrario, yo gasto mucho en esto. Yo gasto mucho, no gano. Por ejemplo, viene y dice, ¿y ustedes ganan los vecinos? ¿Y qué ganan? ¿Ganan plata? Sí, igual. Así es. Así, mira, aquí en México es lo mismo. Solamente
eso. Un reconocimiento, no más que para nosotros ya es un mes de reconocimiento y que sea fuera de nuestra tierra, imagínate, hermano. Sí, claro. Otra cosa que, por ejemplo, a Lalo le hablan bastante, le dicen, cuando le preguntan por cachorros, ¿y qué color son? Ay, Dios mío, yo detesto que digan eso porque a mí un perro negro que tenga buena estructura, un blinder, me encanta, lo compro, pero claro, que sea correcto. Que sí. Que yo lo pueda trabajar. El color casi no... Para nosotros no nos importa. No es así algo es necesario, por decir, ¿no? Sí. No, es bien complicado. Es decir, pero ¿sí? No nos llama la atención. Por eso te digo que eso es muy complicado y te lo aseguro que la gente que está metida de lleno en esto sufre cuando tienes cachorros. Mucha gente no entiende eso. Sufres cuando tienes 10 cachorros y de los 10 cachorros para ti todos le ves cualidades y la verdad te quieres quedar con los 10. Sí, yo tengo sufres. 15 cachorros. Ahorita. Tenemos 15, pero de los cachorros de Trujillo yo no quisiera que salga ninguno, quedarme con todos porque los vemos muy buenos. Muy bueno. Eso fue, ahí va, y eso sufre uno, pues sufre, no es fácil. Pero ¿no? Lalo ya se ha comprometido con un amigo en Chimbote, y bueno, si él viene y lo escoge, ya llegaron a un trato, y él, como le digo a Lalo, va a ser el único cachorro, no me tocas esa camada. Digo que escoja él, ya yo no le voy a decir cuál es, cuál seguro me va a decir, ¿cuál te parece a ti? No sé, hermano, ya te dejo a ti, ya escoge. Escoge tú que quieras y lo claro llevas. A mí no me digas que te diga porque no te voy a decir. Eso es bueno. Sí, los 7 cachorros son muy buenos, ¿ah? ¿Eh? Los 7 cachorros. Y yo me quiero quedar con todos, pero él ya tiene la primera elección. Así es. No, y así debe ser. Yo digo que debes, la persona que compra tiene que ir personalmente, verlos físicamente y elegir. Y por sobre todo, si tú vas a vender un perro a una persona incógnita y que lo va a dejar al perro en incógnita, no me vale, me conviene a una persona que le guste el show, que esas personas, o sea, que el perro, o sea, lo haga. Lo va a sacar, lo va a hacer participar, pero gracias a Dios la persona sí le gusta el show, participa, entonces sé que ese cachorro, si lo prepara, ese cachorro, eso es muy bueno el también, cachorro que escoja, lo va a hacer brillar. Eso es muy bueno también, porque es parte para tu marketing también tuyo, ¿no? O sea, que tu claro perro de cachorro participe y gane, comience a ganar. Claro. Es muy bueno. No, y en sí, el señor no escogió de esa camada. Él ha escogido la primera elección de otra camada, pero como yo le digo a Lalo, si nosotros esperemos y que venga y mire las dos camadas, él está viajando con su handler a escoger, que mire las dos camadas, porque a nosotros, para mí me gusta más una camada, entonces no lo estamos dejando que escoja cualquiera de las dos camadas para que él escoja y de ahí lo haga. Claro. Se vaya contento más que todo. Sí, así es. Hay una mejor. Y uno quiere uno que se lleven el mejor, o sea, que sea el mejor y que él esté contento y que él lo meta a competir y que le dé muchos resultados y que llegue a ganar más, hasta más de lo que tú tienes, o sea, porque es tu producción, pues. Ajá, ¿sí? Esa es la creo que la alegría del creador, ¿no? Que claro, claro, claro. Que tu producción, bueno, la hagas resaltar por otro lado. Así es. Gane. Sí, como dice algo bien interesante don Manuel Sánchez, ¿no? Dice, el verdadero criador cría, pues, para uno, pues, es para uno la crianza, no es para la gente, no es para quedar bien con la gente. En el aspecto de que tú estás haciéndolo porque es tu trabajo, ¿no? Y no estás pensando, el que dice, tengo 10 cachorros y empieza a hacer cuentas de cuánto va a ganar, ese no es criador. No. Ese es un vendedor de perros. O a veces también pasa, Miguel, que por ejemplo está la perra preñada y dice, y ay, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto voy a ganar? Ya están en la mente fumando, eso es lo que dice, pero... Y al último se te muere toda la camada. A mí también me han hablado, hermano, ¿sabes qué? Está preñada tu perra, te compro. Y una vez, no, le digo, son vidas, así que yo no me puedo jugar con eso. Así es. Deja que nazcan, deja que crezcan y de ahí ya recién. Porque ha pasado en ocasiones que no hemos quedado con todas las camadas y así hemos comenzado. ¿Qué nos gusta? Vemos cualidades, entonces dijimos, no, ¿para qué? Pero si ya tienes 3 cachorros, 3 hembras de la misma camada, no, déjalos ahí. Y luego te dicen, ¿y para qué quieres más perros? Te preguntan, ¿no? Imagínate, tenemos 30 ahorita. Llega tu mamá y que te vaya a correr, ya venda un poco de perros. Mira, al comienzo nadie quería, mi suegro decía, ¿qué hacen con tantos perros gastando plata por las puras? Ahora ya todos nos apoyan. Sí. Así es. Sí, así es. Pues muy padre, la verdad que muy amena la plática.
va a ser, no va a ser ni la primera ni la última, porque cuando hago clic así como con las personas que charlo, que me la paso, que se pasa bien rápido el tiempo, ya pasó la hora de volada, ¿no? Muy ameno, la verdad que sí. Yo les quiero agradecer, dice aquí que te muestres tus trofeos que tienes atrás. A ver. No, por acá todavía. A ver si no se corta la llamada. Es parte. Saludos de ahí por acá. Al hermano Chopper. ¿Se cortó? No, está bien. Estamos bien. Oye, ni para venderlo esos, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho bien, perfectamente bien. Hola. Sí, te escucho bien. Sí, te escucho. Estos son los dos, últimamente del Betting Show de Lima, del regreso del Inca. Ah, ok, está muy bonito. Ese fue de Argentina, el Betting Show de Argentina. Ese es de Argentina, este fue uno de... El de arriba, del evento de Chotas. Del evento de Chotas. Y bueno, los países que hemos participado, pues en Chile, Colombia, Ecuador. Argentina. Qué padre. Algo por ahí que hemos ordenado, hermano. Con mucha humildad. Nos falta ir a participar a México. Sí. Eso. Pregunta aquí. Pregunta, dice, ¿cuál es el trofeo que más valoran? O sea, que por el sacrificio que les costó ganarlo. El que fue en Trujillo, porque sí. Fue nuestro primer Betting Show, que siempre estamos dando, lo buscábamos. Sí. Cuando dije que los perros eran muy cachorros, y siempre íbamos ahí. Siempre en Mejor de Ganadores, definíamos con Ari, siempre nos ganaban, y... logramos llevar el Betting Show, y para nosotros es el... Ya no el participar como sí. Champion, ¿no? Sino ya es el Betting Show lo que todo criador quiere, ¿no? O sea, claro. Hasta el último llegar y ser condecorado y dar el grito y decir, ¡yeah! Sí, no, una locura. Sí. Es una... Yo no grito, pero mi corazón está a mil. Sí, claro. Dentro de mí estoy... Ahí casi a punto de infarto. Y cuando pierdo, porque también hemos perdido. Claro. Ya, yo con Lalo, antes Lalo se enojaba. Pero le digo, es parte de, no, tú no siempre vas a ganar. Y él ya ha aprendido. Y tienes que respetar la decisión del juez. Porque hay que saber perder y hay que saber ganar. Pero así. En ese momento el perro llegó cojo, no quiso caminar, está estreñido, cualquier cosa puede pasar y el perro no gana. Así es. No siempre los perros van a estar al 100 para poder. Así es. Es correcto. Hasta mejor se le va, pues, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Con esto cerramos ya la charla. La verdad que les agradezco mucho a ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde México hasta Perú. A ver cuándo se me da ir por allá. Espero que si no el otro año, en 2024, 2025, 2026, 2027, pero se me tiene que dar, ojalá que sea pero algún igual, año. Igual como yo quedé fascinado con la gastronomía mexicana, tú también te vas a quedar fascinado con la comida peruana. Oye, yo soy muy bueno, yo soy muy bueno para evaluar la comida, buenísimo. Después de Perú, México, porque hemos ido a otros países, pero Lalo dice, no, Cori, después de Perú, México, en Colombia también se come rico, Ecuador también. No, pero es que cuando vengan a México tienen que ir a lo mejor de México también. Es que, no. Sí, pero este año no hay ningún Avegas en México, ¿no? De aquí se pasa para otro año. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias. Hermanito, les mando un muy fuerte abrazo a ambos, a toda su familia, el mejor de los éxitos. Muchas felicidades y mis mejores deseos para ustedes, para todos los hermanos peruanos, para todos los hermanos latinos. Para los hermanos latinos que están en Estados Unidos, un fuerte abrazo también. Y para la gente que está en España, por ahí también nos siguen de Países Bajos, de Bulgaria, de Italia, de muchos lugares. La verdad que gracias a Dios de toda Latinoamérica, desde Chile hasta Canadá nos siguen. Ya brincamos el charco. Nos falta entrar a Asia. Ha de ser
Por la lengua ya estoy, ya me puse a estudiar inglés porque ya mis próximas entrevistas tienen que ser en inglés, ¿no? Así que ahí vamos. Así que un fuerte abrazo a todas las personas que conectaron. Y por ahí, bueno, sí, te escucho, Miguel, te escucho. Miguel, nosotros agradecidos con... Sí. Continúa. Como que se va la señal. Sí, te escucho, te escucho. No, yo agradecido con tu persona, gracias a ti, a tu página, hermano, sé que la estás rompiendo, a las personas que hoy tomaron la molestia de agarrar su celular y estar comentando. Gracias a tan tarde también. Y agradecido con todos, hermano, yo inmensamente, inmensamente contento porque no pensaba que ver tantos comentarios, imagínate. Y un grande como Manuel que se metió a la transmisión. Sí, excelente. Por ahí se fue la señal. Bueno, ahí para las personas que nos están viendo, tienen que ponernos ahí, para las tres personas que nos pongan, a las personas que hemos entrevistado, ¿no? Hay que chequen las entrevistas que hemos hecho y que pongan tres personas que hemos entrevistado en este canal. Ya tenemos 3 años en este canal. Entonces, los tres primeros que pongan las tres personas que he entrevistado, lógicamente no tienen que ser los mismos, ¿no? Porque no tendría chiste. Entonces, la primera va a ser uno y luego otro y otro. Entonces, tres personas que comenten quiénes hemos entrevistado, se les voy a regalar un diseño personalizado de su kennel, ¿no? De un American Bully, así, padre, ¿no? Entonces, por ahí voy a estar checándolo. Entonces, las tres primeras que comenten se van a llevar un diseño bien, bien chido, ¿no? De ATK. Y muchas gracias, ¿no? También, pues ahí, por ahí tengo gorras también que las estamos ofreciendo de ATK, muy padres. Ahí voy a subir un video. Gracias a Dios hemos mandado a muchos, muchos lugares las gorras, pero bueno, se nos dificulta un poco cuando por el envío, porque sí me han pedido de Colombia, me han pedido de Perú, pero luego sale más caro el envío que las gorras, ¿no? ¿No? Pero pues si se juntan, por allá, ya puso el primero, don Anderson, no, ya fuiste el primero, a ver, ¿quién otro? Ahí está Brian Alfaro también. Híjoles, ahí repitieron, dice Lalo Calderón, David Paredes, Emerson, y David Paredes, Emerson y Corina, pues ahí ahí te faltó uno, vaya, y Anderson. Mario Miguel, ¿cuál es? Martín Ospina, Mario Miguel, no. Bueno, por ahí están ya están los tres. Ya están los tres que ya ganaron. No, muchas gracias, gracias Roque. Espérame, quiero otra vez ya. Gracias a Roque Vázquez Teco, un saludo. Saludos, ¿no? No, Carlos M, no, todavía no he entrevistado a don Manuel, no. Así que ya, por ahí están los tres que ganaron. Y también ahí a Lalo les voy a regalar un diseño, padre. Gracias, ¿no? Hermano, ¿cómo se llama tu kennel? Calma Bulls. ¿Pero tiene abreviaturas? Sea. No, Calma Bulls. Calma Bulls, sea. ¿Calma? Sí, calma, porque eres Calderón y yo soy Martel. A ver, hazlo más para acá. Calma, Bulls. Bueno, a ver si lo puedo hacer. Aunque diga que calma, sí. Voy a intentarlo. Por ahí les voy a regalar un diseño, ¿vale? En el transcurso, si puedo, mañana se los mando. Si no, en el transcurso de la semana. ¿Sale? Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos y gracias a Dios que pudimos estar hoy aquí presentes. Y les mando un fuerte abrazo y con esto nos despedimos. Dios me los bendiga, que tengan bonita noche
y estamos pendientes para la otra semana. Tendremos otra. Chao, muchas bendiciones. Otra charla. Sale pues. Pues bendiciones, fuerte abrazo. Chao. Nos vemos. Bye. Gracias a ustedes.